es frecuente, a veces, que los hijos pues nos causan bastante preocupación y estamos en una situación así y no sabemos algunas veces aceptar las circunstancias y a lo mejor ver verdaderamente con arreglo a cómo vienen. Y en la parte religiosa muchas veces ocurre que los ves indiferentes, los ves un poco escépticos en ese aspecto. Bueno, pues verás, ya verás. Y cuesta el llevarlos y encauzarlos, quiero decir, por ese camino, ¿me entiendes? Yo te entiendo. Te voy a contar dos anécdotas. Una de mi padre, otra de mi madre. No hablo nunca de mi padre ni de mi madre. Tengo pudor, tengo epidermis, no hablo nunca, pero en fin, ya. Una vez me contaba mi padre que tuvo mi abuelo un gran disgusto con él, mi abuelo escriba, de verdad, un gran disgusto, porque su hijo se había comprado una bicicleta, una máquina infernal. Que nada, que era uno de estos chicos de ahora. Se compró su bicicleta y me decía, mira, las gomas eran macizas, cogíamos una piedra y tirábamos un salto. Y una vez en el salto se cayó y se rompió un brazo. Y avisaron a mi abuelo, se vino de donde estaba, a donde estaba su hijo, atendió al hijo, me dio la bicicleta y le dijo, nunca más con esa máquina infernal. ¿Está esto claro? Sí, mi madre, yo tenía mis 15, 16 años, yo a los 15 años comencé a barruntar el amor de Dios, a pensar, a saber, a querer, pero no manifestando nada exteriormente. Y mi madre me veía crecer, no a esa edad, y hasta los 20 y 20 años no tenía mala pinta. Pues, ¿quién tiene mala pinta a esa edad? Y se conoce que mi madre se dio mirar en que yo me fijaba en las chicas o cosas por el estilo, cosa que no tiene nada de particular. O que si ves que tus hijos se fijan en las chicas, déjalos poco, déjalos tranquilos. ¿No? Y mi madre me cogió un día y me dijo, mío, tú procura portarte bien. Y acabó diciéndome un refrán que seguramente lo sabéis todas las mamás. Me dijo, cuando te pienses en casarte, y una cosa seria, mira, busca una chica, ni guapa que encante, ni fea que espante. Se equivocó mi abuelo, se equivocó mi madre. Te equivocas tú a lo mejor. Pero tienes derecho a equivocarte, como mi abuelo y como mi madre. Sí,